La Feria Internacional de Turismo, que hoy abre sus puertas, con Ecuador como país invitado, un país hermano, pero a la vez con una presentación de todo el turismo nacional de una forma espectacular, como nunca en todos estos años de existencia de la feria lo habían hecho. Es decir, muchos metros cuadrados dedicados a la Argentina, dedicados a los principales municipios turísticos, las presentaciones que se van a hacer en torno a ella, así que muy contentos de estar nuevamente en esta apertura. ¿Cuáles son las expectativas de esta feria? Que se siga consolidando con la fuerza que tiene hasta ahora el turismo interno. Toda la muestra que hoy se va a ofrecer va a permitir a nuestros futuros pasajeros puedan pensar las vacaciones, puedan pensar muy buenos veranos. Va a haber dos días dedicados a profesionales, a operadores turísticos, a la prensa, que van a tener toda la información que se requiere para esta próxima temporada. Misiones hace muchos años participa con mucha fuerza en esta feria, porque entiendo que más allá de cualquier evento que uno pueda realizar de promoción en cualquier lugar del país o del mundo, esta es nuestra feria, la feria de los argentinos. Y la feria donde mostramos todo lo que es Argentina y por sobre todas las cosas donde mostramos la sinergia del país en su conjunto, con cada una de sus regiones, con cada uno de sus paisajes. Y además nosotros tomando siempre la enorme responsabilidad que tenemos de ser el primer destino de turismo internacional del interior del país, con una de las 7 maravillas naturales del mundo, consagrada por millones de votos. De manera que en esa responsabilidad siempre venimos con mucha expectativa a esta que es nuestra feria, la Feria de Turismo de todos los argentinos. Cada año traemos un producto mejorado, fundamentalmente con nuevas expectativas. Y este año tenemos algunas cuestiones bien interesantes que estamos presentando por primera vez, fundamentalmente en lo que es todo el marco del turismo receptivo. En Península Valdés, además digamos del avistaje habitual y que venimos haciendo desde hace muchos años, a partir también de este año va a estar a disposición en muy poco tiempo más el avistaje de ballenas con un semisumergible que permite ver a las ballenas desde el agua, desde abajo, a través de un barco que tiene toda una cantidad importante con fondo de vidrio, que permite ver a las ballenas prácticamente ojo con ojo, nuestro ojo con el ojo de la ballena, y la verdad que eso se ha convertido en un atractivo novedoso. Además, por supuesto, también del destino playas para la población patagónica, que encuentra en la provincia del Chubut también un destino de playas durante el verano. Por supuesto, todo el atractivo también que tiene los destinos de ciudad y también, por supuesto, todo lo que es la comarca andina, tanto en invierno como en verano. En invierno estamos cerrando una temporada que ha sido muy buena con el producto nieve y, por supuesto, nos estamos preparando también para el verano, que el año pasado tuvimos una muy buena temporada alta, fundamentalmente a lo largo de todo el verano, y esperamos también que este año el conjunto de los viajeros nos sigan eligiendo. En la Argentina hay muchas actividades económicas, pero hay una a la cual puede apostar confiada, que es el turismo. El turismo es la máquina más portentosa que tenemos a la hora de buscar inversiones, generar empleo, generar riqueza, distribuir la riqueza por todo el país, porque simultáneamente es una máquina que levanta la autoestima de la gente, porque cuando vos te visitan en tu pueblo, en tu localidad, se sentís realmente importante porque tenés interés en que la gente venga. El gran énfasis que pone la Ciudad de Buenos Aires en turismo cultural, la cultura y el turismo son parte de una realidad que se entremezcla y se robustece mutuamente. Así que estamos muy felices que Buenos Aires sea la sede de nuevo.